La Escuela Bíblica Dominical abre sus puertas para descubrir juntos los tesoros de la palabra de Dios. Gracias por acompañarnos. Lo invitamos a prestar mucha atención a nuestro estudio de hoy. De esta manera, continuamos con nuestro estudio del libro Un Dios, un mensaje. Cuando el Señor Jesucristo venga a esta tierra por segunda vez, va a establecer un gobierno perfecto. En el Salmo 72 leemos que él tendrá misericordia del pobre y del menesteroso. El reino del Mesías será un contraste total con el mundo corrupto y turbulento de nuestros tiempos. Por primera vez desde la caída habrá libertad y justicia para todos. Se respetará como valiosa la vida de todo bebé, niño, mujer y hombre. De engaño y de violencia, dice el salmista, redimirá sus almas y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. La prensa habla repetidas veces acerca de líderes políticos y religiosos que hacen llamamientos a la paz y negocian reducciones de armas. Sin embargo, debido a los límites de su autoridad y poder, ellos no son capaces de producir la paz que dicen buscar. Pero cuando vuelva aquel a quien el viento y las olas se someten, la Tierra por fin disfrutará la verdadera justicia y abundancia de paz. A través de los siglos, todos los reyes y gobernantes de este mundo han vivido y han muerto. Pero respecto a Jesús, el rey de reyes, las escrituras dicen que vivirá. La tierra florecerá en un milenio de paz y prosperidad sin igual, bajo la administración del Hijo del Hombre, que triunfó sobre el pecado y la muerte. El Salmo 72.11 dice todos los reyes se postrarán delante de él benditas serán en él todas las naciones lo llamarán bienaventurado el señor mismo le dará a este mundo agotado el único gobierno justo que jamás se conocerá sólo reinarán con él los redimidos hijos de adán poseedores eternos de cuerpos y naturalezas glorificados su reino va a estar libre de corrupción. Apocalipsis 26 dice, Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él mil años. Aunque todos los modelos de gobierno han fracasado, el monárquico, el totalitario, el democrático y el religioso, el gobierno de Jesucristo no va a fracasar, porque va a ser tan perfecto como él. Con anterioridad consideramos varias profecías acerca de la primera venida de Cristo. Por ejemplo, el profeta Miqueas predijo que el Mesías nacería en Belén. Pero se dio cuenta de que la profecía de Miqueas también predijo que el Mesías reinaría un día sobre todo el mundo. Él dice en Miqueas 5,2: Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y él, Estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra, y éste será nuestra paz. Isaías, contemporáneo de Miqueas, también profetizó acerca del hijo varón que nacería, y el hijo eterno que sería dado. La profecía de Isaías, también señaló al futuro gobierno mundial del Hijo. Él dice en Isaías 9:6, Porque un niño nos es nacido, Hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y justicia desde ahora y para siempre. Por fin, el mundo entero se dirigirá al Hijo de Dios usando sus títulos justos, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Las naciones van a disfrutar justicia y paz desde ahora y para siempre, el deseo de Dios de estar con el hombre será una realidad para siempre. Zacarías 2.11 dice, y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti. Las buenas noticias hoy son que todos los que tienen el Espíritu de Cristo morando en ellos, pueden disfrutar ahora mismo de la presencia y paz de Dios en su corazón. Cuando el Señor vino por primera vez y vivió entre los seres humanos en el mundo, muchas personas no reconocieron quién era. Hasta el día de hoy, la mayoría rehúsa conocer a Jesús como su rey. No obstante, viene una era en la cual toda alma en el mundo reconocerá que Él es quien dice ser. Isaías 66, 23 dice, y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Nunca más se llenará la tierra de miles de religiones, denominaciones y sectas. Tampoco se atreverá nadie a negar la realidad histórica de que Jesús, el Hijo de Dios, murió en una cruz y resucitó. De los muertos. Aunque no todos confiarán en él, todos sabrán la verdad acerca de él y su mensaje. Tal como dice Habacuc 2:14: Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Tampoco habrá más guerra. Cuando el Señor reine sobre la tierra, el conflicto entre el norte y el sur, el oriente y el occidente, Será cosa del pasado. Cesará el conflicto entre Israel y las naciones vecinas. Los sufrimientos horribles del continente africano cesarán para siempre. Y lo mismo pasará en los demás continentes. Cesarán las guerras civiles y la opresión. La paz verdadera, la prosperidad y el buen sentido de propósito llenarán toda la tierra. Isaías capítulo 2, versículo 3 dice, Y vendrán muchos pueblos y dirán, Venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová, y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces, no alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Se da cuenta, la paz y la unidad serán universales, porque los pueblos conocerán y adorarán al único Dios verdadero. La confusión de Babel será revocada. Nuevamente, el mundo hablará un solo idioma, Sofonías 3.9 dice, «En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que le sirvan de común consentimiento. La maldición también va a ser quitada. Para añadir a la prosperidad de este período de mil años, el Señor quitará la maldición que vino sobre la tierra a causa del pecado». Cuando Jesús primeramente vino a este mundo, Él demostró su poder para revocar la maldición. Recuerde que Él echó fuera demonios, sanó deformidades y enfermedades, levantó a los muertos, alimentó a multitudes y demostró control perfecto sobre la naturaleza. Mediante estos hechos, Él proveyó evidencia irrefutable de que era y es el prometido Mesías y Rey. Lo que Jesús Dio como muestra en su primera venida, dará universalmente en su segunda venida. Él atará a Satanás y sus demonios, erradicará las deformidades, las enfermedades y la muerte por causas naturales. La tierra ya no producirá espinos y abrojos. Los agricultores segarán abundantemente, como nunca antes, la pobreza y el hambre. Se volverán términos arcaicos. Cada nación llegará a experimentar esta edad de oro. El reino del cielo, que fue rechazado por los ciudadanos de la tierra en la primera venida de Jesús, será establecido globalmente en su segunda venida. Isaías treinta, cinco dice Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte dijo Jehová. Como vemos, incluso el reino animal va a coexistir en paz, volviendo al diseño vegetariano y las condiciones del Edén antes de la entrada del pecado. No obstante, la raíz del pecado todavía se hallará en los corazones de los que nacerán durante el reino milenario de Cristo. Como en todas las edades, los descendientes de Adán necesitarán recibir el don de Dios confiando sencillamente en su provisión de perdón y salvación. ¿Se dio cuenta que el último versículo que acabo de leer predice acerca de la serpiente? El polvo será el alimento de la serpiente. Durante el milenio las serpientes seguirán deslizándose sobre el suelo. Este movimiento suyo servirá para recordar que todavía queda un Evento dramático en la tercera y final etapa del plan de Dios por revocar para siempre la maldición. La palabra de Dios nos enseña que la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, será atada y encarcelada en el pozo del abismo durante el reino milenial de Cristo. Apocalipsis 20 dice para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos mil años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Ahora, ¿por qué soltaría Dios a Satanás nuevamente? ¿Por qué no lo deja encarcelado? El Señor, en su sabiduría infinita, permitirá que el corazón, pecaminoso y depravado del ser humano, sea expuesto una vez más antes de que la maldad sea quitada para siempre. Mientras la humanidad viaja desde el tiempo a la eternidad, esta verdad se hará patentemente clara. Los descendientes de Adán son incapaces de vencer su naturaleza caída. Solo Jehová Dios puede hacer justos a los pecadores y transformar sus corazones rebeldes. Jeremías 17:9 dice, e engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Cuán engañoso y perverso es el corazón del ser humano? Incluso después de mil años de vivir en un ambiente perfecto, bajo un gobierno perfecto, con un rey perfecto, en el momento que Satanás sea soltado, una gran multitud de los nacidos en la tierra durante el milenio creerán sus mentiras y se van a identificar con él, unirán fuerzas con el adversario de Dios y se rebelarán contra su Creador, tal como hicieron sus ancestros. En Edén. Esa será la última aventura de la maldad. Apocalipsis 27 dice: Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, Agog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. El Señor permitirá que la legión de Satanás, compuesta de humanos rebeldes, rodee la ciudad de Jerusalén. Pero tan pronto como ellos se reúnan, fuego descenderá del cielo y los consumirá. Satanás y todos los que estuvieran de su parte habrán llegado a su final. La serpiente finalmente será aplastada. Lo que sucederá entonces será el evento más solemne de toda la historia. Apocalipsis capítulo 20 versículos 10 al 15 dice, Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según las obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno, según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El conflicto de los siglos habrá terminado para siempre. Después del juicio del gran trono blanco, la maldición del pecado pasará a ser historia, pero las lecciones aprendidas del juicio divino de la maldad nunca serán olvidadas. Toda creación habrá atestiguado cuán repulsivo es el pecado y cuán perfecta es la justicia de Dios. Al fin, la cabeza de la serpiente será aplastada. Satanás y todos los que le siguieron serán eternamente encarcelados en el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Los condenados nunca escaparán de aquella prisión eterna. Tampoco podrán culpar a Dios por su castigo porque incluso siendo bendecidos por mil años en un mundo perfecto con un rey perfecto, aún optaron por rebelarse contra su Creador. Los seres humanos no tendrán excusa. La reputación y el mensaje del único Dios verdadero serán para siempre vindicados. Todos aquellos cuyos nombres estén inscritos en el libro de la vida estarán eternamente con el Señor. Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La maldad nunca jamás volverá a levantar su horrible cabeza. Toda la creación será para siempre sumisa al único Dios vivo y verdadero. Y lo que sucederá entonces es casi demasiado increíble para imaginarlo. Apocalipsis 21:3 dice, y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. E enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron, y el que estaba sentado en el trono dijo, He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Tal como los primeros dos capítulos del Antiguo Testamento describen la creación original de Dios, los últimos dos capítulos del Nuevo Testamento describen su creación nueva. Una vez expulsado Satanás, el pecado y la muerte, todo volverá a estar en perfecta armonía con la naturaleza santa del Creador. Nunca más los seres humanos ni los ángeles caerán presos por el pecado. Las lecciones necesarias habrán sido aprendidas. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Nunca más los seres humanos ni los ángeles serán presos del pecado. Las lecciones necesarias habrán sido aprendidas y Dios mismo estará con ellos como su Dios. El programa de Dios incluye mucho más que la mera eliminación de los efectos del pecado de Adán. Él también hará nuevas todas las cosas. El pueblo del Señor gozará de cuerpos gloriosos y celestiales, aptos para la presencia deslumbrante. Por toda la eternidad, almas redimidas de toda nación y tiempo tomarán parte en sus planes asombrosos e ilimitados. Como creyentes, será nuestro gozo estar para siempre con Él, y será su gozo tenernos allí. El tema de Dios con nosotros vendrá a ser una completa realidad. La dulce comunión entre el Redentor y su pueblo jamás va a cesar. Lo que Adán perdió en el paraíso terrenal será restaurado y sobrepasado en el paraíso celestial. Cuando Dios estuvo a punto de crear el primer hombre y la primera mujer, Él dijo en Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Todo saldrá como Él lo planificó. El cielo se llenará de hombres y mujeres que lleven su imagen y su semejanza en su carácter y conducta. El pecado ya no será ni siquiera posible. El pueblo de Dios será sellado en justicia. El profeta David lo previó cuando dijo, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, y estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Hombres, mujeres y niños redimidos estarán seguros para siempre en la nueva creación de Dios y serán conformados a la imagen de su Hijo. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, dice 1 Juan 3:2. Pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos tal como Él es. Desde el principio, el propósito del Creador ha sido establecer su reino en la humanidad, de manera que conozcamos y apreciemos su gloria, pureza, amor, justicia, misericordia y gracia. Durante la extensa guerra con Satanás, siempre ha sido el plan de Dios visitar a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. El Señor tendrá lo que vino a la tierra para ganar, un pueblo redimido a su propia imagen, que con corazones agradecidos y devotos le amarán, disfrutarán y alabarán para siempre. La tercera y final etapa del plan de Dios para revocar la maldición podría comenzar en cualquier momento. ¿Está listo? ¿Le llena de gozo o de terror la idea del regreso de Jesús? La Biblia nos da mucha más información acerca de los postreros tiempos, pero no tenemos tiempo ahora para mirar más en este viaje a través de las Escrituras. Por el momento, basta saber que nuestro Creador fiel cumplirá esta pequeña profecía escondida en el último capítulo de su libro, que dice, y no habrá más. Maldición. Así llegamos al final de la escuela bíblica dominical. Ha sido un interesante tiempo en el cual hemos descubierto algunos tesoros de la palabra de Dios. Si usted se quiere comunicar con este programa, puede escribir un correo electrónico a la siguiente dirección: red .org. O puede escuchar nuevamente este estudio en nuestra página en internet, bbnradio.org. La Escuela Bíblica Dominical es una producción de BBN. Agradecido por su sintonía, le extiendo la invitación para que juntos el próximo domingo sigamos estudiando la palabra de Dios, aquí en la Escuela Bíblica Dominical. Si desea aprender de la palabra de Dios, estudie gratis en el Instituto Bíblico de BBN. Inscríbase en la siguiente dirección electrónica www.bbnbi.org. Elija el lugar y el horario que más le conviene. Seleccione cualquiera de los cursos disponibles en el Instituto Bíblico de BBN. Muchas gracias.